Lo que no entiendo es, ¿quién pudo decírselo a don Andrés? Meche, acompáñame, por favor, a casa del licenciado Mancera. Si quiere, yo voy, señora. No, no, gracias. Vamos, ya. ¿Dónde está Andrés? Se quedó en casa de la señora Mónica hablando con ella. ¿Y Juan? Esta madrugada salió de viaje. En el muelle me dijeron que no lo esperan hasta la semana que entra. Gracias a Dios. Tranquila, todo se va a arreglar. Es que no entiendo cómo puedes estar tan tranquila. Ay, qué bueno que ya volvieron. Ve a ayudar al cochero con las maletas, que luego tú y yo hablamos. Sí, niña. De ninguna manera voy a permitir que regañes a Lupe, Aimé. Ella solo nos dijo la verdad, Aimé. Estoy tan asustada. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? A lo mejor Andrés ya encontró a Juan. Y ojalá Juan lo haya matado. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Es que no te das cuenta de la tragedia que se ha desatado sobre nosotras? ¿Y si pasa algo irremediable entre ellos? ¿Crees que la gente no se va a preguntar por qué sucedió? ¿Y si el motivo trasciende, Aimé? ¿Si empiezan a sospechar que tú y Juan? Virgen del cielo, no quiero ni pensar lo que puede suceder. Lo que van a decir de ustedes y de mí. Anda, tómala. Te va a calmar los nervios. Eres tan atento. Ha sido para mí un verdadero apoyo. Hago porque te quiero, nada más. Tenemos suerte de que Juan no esté. Ahora hay que buscar la manera de tranquilizar a Andrés. ¿Pero cómo? Si está hecho una furia. No, ya veremos. Tenemos tiempo. Entiendo cómo puedes estar tan calmado. Es la única manera para que la cabeza funcione como debe ser. ¿Por qué no se quedaron en Campo Real? ¿Cómo que por qué? Si estábamos muertos de miedo por ti. ¿Miedo por qué? ¿Crees que soy un inútil? ¿Un cobarde? ¿Que no sabe enfrentarse a otro de igual a igual? No es igual, es un delincuente, un matón. No olvides que también he sido militar, madre. Y sé cómo manejar las armas. Oh, y muy bien, eso me consta. Pero de todos modos, ¿para qué exponerse? ¡Tú no te metas! Andrés, por favor. ¿Y la perdida esa? ¿Se quedó en la hacienda? No, ella y Catalina también vinieron para acá. Están en su casa. Andrés. Andrés, ¿a dónde vas? ¡Hijo! Seguro que a buscar a Aimé. Es lógico. Pero está más tranquilo, así que ninguna tragedia va a suceder. Mira, ¿por qué no vas a descansar un rato? ¿Pero cómo voy a descansar estando como estoy? Te recuestas, te tomas un té. Relájate, por favor. Anda. Ha sucedido una tragedia, don Noel. ¿Pero qué pasó? Podemos hablar a solas. Sí, sí, la niña. Ve al fondo, ahí está la cocina. Con permiso. No sé cómo sucedió, pero Andrés ya sabe que Aimé y Juan tuvieron amoríos. No me digas.
Es que no sé si ir a casa de tu hermana a buscar a don Noel o qué. Hija, ¿cómo pudiste? Ya basta. ¡Basta! Lo que pasó, pasó. Yo cómo iba a saber que Andrés iba a fijar en mí. Creí que nunca me iba a casar y el... ¡Ay, Dios mío! Ya vienen a anunciarnos la desgracia. ¡Lo mataste! ¡Es lo único que te importa, ¿verdad? Hijo, ¿qué sucedió? Nada todavía. Porque el infeliz se hizo a la mar y tardará unos días en volver. Andrés, por favor. Entiendo que estés indignado y muy dolido. ¡Usted, pero... tía! Ni idea tiene de cómo me siento. Y no me interesa explicárselo. Solo vine a comunicarle mi decisión. No quiero que la pérdida que tiene por hija vuelva a cruzarse en mi camino. Y que se mantenga alejada de mí, de mi madre. Además, a partir de este momento dejará de usar mi apellido. Porque como esposa la reporto. Y también le informo que voy a iniciar los trámites de divorcio por adulterio. No, Andrés, por favor, no. Hija, hija, el divorcio va a ser la muerte moral y civil. Todo el mundo se va a enterar de lo que hiciste. Mejor. ¿Mejor? Te has vuelto loca, Aimé. ¿Cómo puedes decir eso? Vamos a caer en la deshonra, en la ignominia. ¿Lo puedes evitar? ¿Y entonces? Pero podemos insistir, Aimé. Podemos rogar, suplicarle a tu tía Sofía. De ninguna manera. Yo no voy a arrastrarme ante nadie. Y mucho menos ante mi tía. ¿Quieres que te diga algo? Me alegro que esto haya pasado. Como si me hubieran quitado un horrible peso de encima. Ahora voy a ser libre. ¡Libre de hacer lo que quiera! Pero estás completamente loca, Aimé. ¿Cómo puedes decir que te alegras? Hay que encerrarte en un manicomio, Aimé. ¿Se puede? Pase, pase, don Alberto. Hace tiempo que no nos veíamos. Siéntese usted. ¿Qué me cuenta? Con la novedad de que su compadre Guadalupe Cajiga mandó una carta a la señora Almea Cázar pidiéndole dinero a cambio de no contarle a su marido de sus amores con Juan del Diablo. Lo malo fue que don Andrés interceptó la carta. Vaya, vaya. ¿Cómo se enteró su compadre? De la misma manera que usted, por Joaquín. Vamos, no se me enoje, don Alberto. Mi compadre, yo lo entiendo, quiso sacar un poco de provecho antes de que don Andrés se enterara. Porque nosotros de todas maneras se lo íbamos a decir. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque, verá usted, nos pusimos a pensar. Nosotros queremos meter preso a Juan del Diablo, pero no por una temporadita, sino por un rato largo. Pero estando las cosas como están, ¿a poco cree usted que don Andrés iba a permitir que su hermano se quedara en la cárcel? Es influyente. Una vez lo sacó, ¿no es cierto? Bueno, reconozco que tiene usted razón. ¿Pero por qué no me lo dijeron? ¿A poco usted nos platicó de lo que le dijo Joaquín? ¿Y qué dijo don Andrés cuando lo supo? Lo quiere matar. No, eso no nos conviene. Si se muere, la que se queda con todo es la viuda. Mientras que si lo acusamos de contrabando, se le decomisan sus bienes y nosotros podemos quedarnos con una parte. ¿No podría usted echarnos una manita con don Andrés? Dígale que no tiene caso de que se manche las manos. Aquí en la cárcel nosotros nos encargamos. Y lo peor es que piensa que sigo enamorada de él. Cree que mi matrimonio con Juan es un suplicio para mí. Traté de explicarle que no es cierto. Que yo amo a Juan, pero no me cree. Y dice que va a liberarme de él a como de lugar. Ay, ¿qué podemos hacer, don Noel? Dígamelo. Bueno, por suerte, Juan no volverá en unos días y
Tenemos tiempo de hablar con Andrés, intentar que se calme. Pero hay que prevenir a Juan. Eso lo haremos, no te apures. Tengo mucho miedo, don Noel. Andrés parece tan decidido y Juan... Usted lo conoce mejor que yo. Sí, sí. Pero dime, ¿a Andrés no le importa el escándalo que un enfrentamiento con Juan podría suscitar? No sé. No lo creo. Esta vez no va a haber nada que los detenga. Solo que Juan no regresara nunca a San Pedro. ¿Qué pasó? ¿Viste a ver a Aimé? Sí. Me voy a divorciar. Ah, eso me parece muy bien. Aún así supongo que tu mamá va a poner el grito en el cielo. No me importa. ¿Tampoco te importa el escándalo y las habladurías? No. ¿Y qué piensas hacer con Juan? Lo voy a matar. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Me ha deshonrado. Me ha traicionado. ¿Y quieres que lo deje vivir? ¿Disfrutando de su apellido y de su mujer? Una mujer que además no se merece. ¿Sabes por qué Mónica se casó con él? Por mí. Por el amor tan grande que me tiene. Ella ha sido la que más ha sufrido en todo esto. Por eso lo voy a matar. Para que pague su canallada. Y para que ella se vea libre de ese cerdo. Hay una manera mejor de hacer todo eso. No hay otra. Sí. Juan puede ser acusado de contrabando y metido a la cárcel. Para mí eso no es suficiente. Y luego se le puede revocar por indigno el apellido Alcázar. Y Mónica quedará libre de verdad. Ella se casó con Juan de Alcázar, ¿no? Pero si Juan de Alcázar no existe, entonces ella no estará casada con nadie. Me parece muy bien. Le quitaré el apellido. Pero aún así, a ese desgraciado lo quiero ver muerto. Si lo matas, te quitas el placer de verlo sufrir. Sufrirá en el... Para eso siempre hay tiempo. Imagínatelo en la cárcel, la Mercedes Espíndola, golpeado, degradado, en lugar de muerto. ¿No preferirías verlo escupiendo rabia, revolcándose de coraje, de impotencia, sufriendo cada minuto de su vida al saber que ya no tiene apellido ni nada, ni siquiera su mujer? Sí, pero quiero matarlo. Necesito desquitarme. ¿Te das cuenta de lo que me han hecho? Él y esa miserable Daimé me han humillado. Me han herido en mi hombría. Estoy lleno de vergüenza, de deshonra. He sido su burla. Y eso no se lava más que con sangre. Pues yo creo que si lo dejas vivo por una temporada, por lo menos, y le quitas a Mónica, el golpe para él va a ser mucho más duro. ¿Estás seguro de que ella te sigue queriendo? Ya te lo dije. Entonces págale con la misma moneda. Te aseguro que le va a doler mucho más el saber que su esposa es tu querida. ¿Quién eres tú? El mozo. ¿Y usted? Ah, el mentado Joaquín. ¿Y por
qué todavía estás aquí? Aquí trabajo. Usted no me ha dicho quién es ni a quién busca. Me dicen el tuerto. Soy muy amigo de Juan del Diablo. ¿No hablaste con el licenciado Mancera? No. Bueno, vino a buscarme, pero yo no estaba. Luego la señora salió y me quedé al pendiente de la casa. ¿Y a dónde se fue la señora? A ver al licenciado. Azucena fue a la cantina y me dijo que hubo un lío aquí con don Andrés Alcázar. ¿Sabes algo? No, yo no sé nada. ¿Sabe qué? Mejor espérese hasta que vuelva la patrona. Si ella quiere, se lo dirá. Con permiso. ¿Y ahora está en su recámara? Sí, mientras más tiempo pase, más razonará las cosas y se calmará. ¿Pero qué te dijo? ¿De qué hablaron? Sigue empecinado en matar a Juan. ¿No pudiste convencerlo? Lleva tiempo. Lo que pasa es que, bueno, también se quiere divorciar. ¿Divorciarse? ¿Pero ha perdido el juicio? Bueno, el divorcio es algo que nuestras leyes contemplan. Pero eso es para los desvergonzados, para los que no les importa la decencia ni el buen nombre. Tenemos que hablar con él. Disculpe, señora. Han llegado el señor Mancera y la señora Mónica. Diles que no tengo tiempo, que vuelvan mañana. No, Alberto, es imposible. Nosotros somos gente decente y el divorcio nos hundiría en la vergüenza. No quiero ni pensar en el escándalo. Bueno, de todos modos, las habladurías van a ser inevitables. Porque si Andrés tiene un duelo con Juan... Disculpen, madrina, pero es urgente que hablemos. ¿Que hablemos de qué? Hay que convencer a Andrés para que desista de esa absurda idea de pelearse con Juan. ¿Y crees que no lo hemos intentado? Pero la afrenta que ustedes le hicieron... Es que puede morir o matar a Juan. Ojalá lo matara. Nada me daría más gusto porque la traición que ese infeliz le hizo... Ninguna traición, madrina. Aimé ni siquiera estaba comprometida con Andrés cuando ella y Juan se conocieron. De todos modos, él nunca debió poner los ojos en una muchacha de condición superior, aunque se trate de ese... ¡Juan no es inferior a nadie! Además, es hijo de mi tío, ¿no? Sí, pero con ese... Por favor, doña Sofía. Dejemos a un lado los reproches y los insultos. ¡Se no se meta! ¡Usted controle sus nervios! Esta es una cuestión de vida o muerte y el que puede morir es su hijo. Estoy de acuerdo con usted, licenciado. Pero no le permito hablar en ese tono a la señora. Y menos en mi presencia. Tiene usted razón. Disculpe, doña Sofía. Pero creo que es necesario mantener la calma. La situación es grave. Y hay que encontrar una solución. Pensamos avisarle de alguna manera a Juan pidiéndole que no vuelva. Me parece lo más sensato. Sí. Solo que dudo mucho que acepte. Lo conozco. Y sé que en cuanto sepa lo que está pasando... va a volver hasta más pronto de lo previsto. Por eso, en caso de que Juan no quiera, habría que convencer a Andrés. Hablar con él, calmarlo, convencerlo. El derramar sangre no arregla nada, madrina. Al contrario. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Estuve hablando con él, pero está demasiado herido. ¿Por qué no lo llama, madrina? ¿Por qué no nos permite verlo? No creo que en este momento esté en condiciones de entender nada. Se encerró en su cuarto con una botella de coñac. Aimé y doña Catalina se quedaron en la hacienda. ¿No? Se regresaron con nosotros. Están en su casa. Maldito el día en que ese infeliz se cruzó nuestro camino trayendo la desgracia. Ha enlodado nuestro nombre, ha arrojado su basura sobre nosotros. Es un demonio, una limaña que no merece vivir. Usted no puede decir eso, madre. Yo digo lo que quiero y además es la verdad. No es la verdad y usted lo sabe. La culpa la tuvimos nosotros, pero él no. Mejor vamos. Sí, váyanse. Ve con tu madre y con la pérdida de tu hermana cuyo nombre estará en boca de todos si Andrés insiste en pedir el divorcio. No es que te reproche, compadre, que hayas intentado sacarle un poco de plata a la señora Aimé, sino que lo hayas hecho sin decirme nada. Es que se me ocurrió después, ya cuando regresé a la venta. Pero ¿cómo crees que te iba a dejar fuera? No, yo te iba a dar tu parte. Verdad de Dios, compadre. Yo contigo soy derecho. Oye, ¿y tú crees de veras que el señor Alcázar pueda matar a Juan del Diablo? Solo agarrándome entre varios. Bueno, y entonces lo que pensamos de meterlo a la cárcel y quedarnos con lo suyo, ¿qué? A ver si don Alberto puede convencerlo. Además que ese Catrín, yo no le tengo mucha confianza. Se me hace que nomás trabaja para su provecho.
La niña ahí me dice que la disculpen, pero es que le duele la cabeza. Está bien, Lupe, gracias. Con permiso. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo espero mañana poder hablar con Andrés y convencerlo de que Juan no es responsable. Ojalá y me crean. Sí, don Noel, por favor, suplíquele, ruéguele. Y por lo que se refiere a Aimé, dígale que la recluya en la hacienda, en un convento, donde él quiera, pero que no pretenda llevar a cabo ese asunto tan, tan espantoso. Los tiempos cambian, doña Catalina, y el divorcio ya es aceptado. Sí, por los libertinos, los depravados, pero nosotros somos gente de bien. Les ruego que me disculpen, pero necesito hablar con la gente de Juan. Si te quieres quedar, Mónica. No, no, yo también me voy. Sí, mi amor. No, no, por favor, trata de calmarte y ten confianza. Dios no nos va a desamparar. Ojalá, mi cielo. Voy a llamar a Meche. Nunca creí que Mónica tuviera tanta fortaleza. Sí, es una muchacha admirable. Dios quiera que logren convencer a Juan para que él no regrese. Hija, si pudieras hablar con Andrés. Ya una vez lograste controlar a Juan, ¿te acuerdas? Eres muy buena para eso. Lo intentaré, mamá. Hazlo, mi vida. Mañana vendré a verte. Gracias, mi cielo. Hasta luego, doña Catalina. Le agradezco tanto su ayuda, don Noel. Con permiso. Adiós, hija. Mi hermana dice que Andrés habló con ella. Está furioso y muy herido. Luego, con don Noel, se fue a ver a Sofía. Hasta ella, Andrés le dijo que se quiere divorciar. Y a Juan ya la avisaron. Ahora lo iban a hacer. Mónica tiene la esperanza de convencerlo para que no vuelva. ¿Que no vuelva nunca? Alberto no me quiere abrir. Y dice Juanita que hace un rato le pidió otra botella de coñac. Nunca antes había hecho algo así. Bueno, mientras esté aquí en la casa, aunque sea bebido, no hay de qué preocuparse. Además, para cuando Juan regrese, estará mucho más controlado. Puede ser que lo piense dos veces antes de exponer su vida. Alberto, no sé por qué eres tan optimista. Bueno, es que estuve pensando y ya tengo una solución. ¿Solución a qué? Para evitar el duelo. ¿De veras? ¿Y cuál es? Antes quiero que me prometas algo. Lo que sea. Que en caso de necesidad, me brindes tu apoyo moral y económico. Lo que haga falta. No me importa que se trate de una fortuna. Pero Andrés, ni una palabra, ¿de acuerdo? Sí. ¿De qué se trata? ¿No quiere más café? No. Como que está dilatando la señora. Sí, eso parece. Oiga, ¿usted conoce a un muchacho que se llama Serafín? Sí. Me extrañó que hoy no viniera. Es que se supone que no hacía falta que estuviera aquí. ¿Cómo? No entiendo. Te lo voy a decir, muchacho. Juan mandó a Serafín para cuidarte. Desconfía de ti. No vino porque creímos que el licenciado ya te había corrido. ¿Pero por qué desconfía de mí? Porque sí. Porque a Juan le late que alguien te metió a su casa para espiar. Y como no quiere correr riesgos, te vas a tener que ir. Ya regresamos. Buenas noches. ¿Y la señora Mónica? Hiciste muy bien en no decírselo a tu mamá. No, y tampoco debes saberlo, Juan. Si se entera que Andrés cree que todavía lo quiero a él... Ay, don Noel, estoy tan asustada.
Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, señora. ¿Se acuerda de mí? Sí. ¿Trae noticias de Juan? No. Vine porque Azucena nos contó lo del pleito con don Andrés. ¿Que dice que lo quiere matar? Así es. ¿Hay alguna manera de avisarle? Mañana llegan a la marina. Podemos poner un telegrama a las autoridades del puerto para que se lo den. Ay, sí, por favor. Hay que decirle que no vuelva. Mónica, no insistas ni te hagas ilusiones. Nada de lo que podamos alegar va a convencerlo. Al contrario, en cuanto sepa lo que pasó, va a regresar inmediatamente. Es que él no debe pelearse con Andrés. Son hermanos. Si lo mata, lo va a cargar en su conciencia toda la vida. Y si muere él... Además, es absurdo. Juan no tiene la culpa de nada. Y si Andrés está tan ciego que no puede verlo, pues en alguien tiene que caber la prudencia. Bueno, vámonos ya. Tenemos que preparar el telegrama. Por favor, don Noel, trate de convencerlo. Siquiera inténtelo. Está bien, y tú busca calmarte. Sí. Nos vemos mañana. Buenas noches, señora. Buenas noches.